¿Sí? Día y Red, ya van dos, ¿ah? ¿Eh? Nos vamos al puerto de Marcona. Vamos a mandarlo a la piscina de Canal. Nos vamos a Marcona, porque el infiltrado se fue de viaje un rato a relajarse, ¿no? Y aparece el infiltrado, a ver, ahí está haciendo de las suyas. Mira, mira, ese rostro. Creo que no es saludable a esta hora de la tarde. ¿Cómo esto? ¿Cómo esto? Sí, no, no, vamos con el infiltrado. Te estoy contando. Cuéntame, pues. Entonces se fue a cantar y de paso agarró el micro, la cámara viajera, y se fue a preguntarle al público cómo se sienten por ahí, a qué tal la pasan, cómo se divierten, y unos cuantos temas más. Adelante con el infiltrado. En Marcona, claro que sí. Verdad, pues hay que mencionar, claro que sí. La estatua es en memoria de Saúl Cantoral Huamaní. ¿Quién es él? Es un líder sindical que... ¡Aumento! 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 ¡Aguanta! ¿Ustedes qué hacen acá? ¿Hemos venido a trabajar, no? ¿Qué? ¿A trabajar? ¿Oye, tú qué has venido? Igual. ¿Tú qué has venido? Para que me moche. ¡Era! ¿Qué hacen todos los barras acá? ¿Qué ha pasado? Estamos de paseo. Hemos venido a ver ese monumento. ¿Y tú? No sé qué hago acá. ¡Aumento! 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 ¡Caramba! Hoy día se le dio. ¡No! Mi querido Papita, no sé tú, pero yo, así como diría la canción de Luis Miguel, estoy que me pudro de hambre. Pero obviamente aquí en Marcona hay un sitio recontra súper hiper chévere, Puerto Sabor. Ay, el hambre me mata, el hambre. Qué malcriado soy, ¿no? Perdón, disculpen. José Daniel, mil disculpas, hermano. Lo que pasa es que yo sé que tú entenderás, pues, que mi intestino grueso ya se come el delgado. La especialidad de la casa aquí en Puerto Sabor. En estos momentos tenemos un plato a base de un marisco que abunda mucho en Marcona, que es la lapa. A ver. Buenísimo. Pero escúchame, tú no has venido solo, ¿no? Sí, sí. Papita, abre, por favor. Ah, abre. Abre, papita, abre. Oh, bien, te abre su boquita. Qué bonito ese chiquito. Abre, concha. Ahí está. Ahora. ¿Qué? ¿Para que resbale? Toma, papita, ven, papi. Ahí está, toma, hijito, toma. Glu, 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 glu. Glu, 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 glu. Ahí está. Gracias, papita, qué lindo. Ahí está. ¿Te gustó? ¿Qué opina de las justicieras? Acá tiene la vengadora. ¿Cuál es el presidente de Rusia? El presidente de Perú, ¿cómo se llama? ¡Humala! ¡Nombre! ¡El presidente Humala! ¡Nombre, nombre! ¡Sí, no es Humala! ¡Amor, amor, amor! ¿Cómo se llama, justicieras? ¡Ah, eso no pasa nada, pe! ¿Por qué? Mejor son las vengadoras. ¿Verdad? ¡Más ricas! ¿Dónde están mis ojos? ¿Y los...? ¿Se parecen a los de Peluchín? Sí, igualitos, igualitos. ¿Qué opinas de las justicieras? ¿Quién es Chirre y Arica, dime? ¿Quién, quién? ¿A quién le ganó? Oye, tranquilo, tranquilo. Me voy a buscar el escenario.
venido solo? No es justiciera ni nada, vengadora. ¿Con quién has venido? Con mi hermana, la otra vengadora. ¿Tú también eres vengadora? Por supuesto. Ellas son unas monstruas, nosotros somos las verdaderas y no tenemos celulitis. Así es que Tilsa, mamacita, por favor. Harry Potter. No pasa nada cuando quiera. ¿Por qué? No pasa nada, no llegan al nivel, No llegan al nivel de las Vengadoras. ¿Por qué? No, son muchachas, ¿Tú podrías ser la cuarta Vengadora? No. A ver. Hola, bebita, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Miguel. ¿A quién representas? Infiltrado. Saludos para toda la gente de Marcona, muchísimas gracias por esta entrega. Toma, te querías contar algo sí, al público. Quiero, aparte de mandar un saludo muy especial a la gente de Marcona que nos trató excelente, gracias a Darwin Vargas, resaltar la belleza minera que tiene y el puerto también. Va a entrar en una reestructuración Marcona y de verdad, un beso para todos ellos, de verdad, lo máximo a la gente. Un aplauso para la gente de Marcona, bravo, mi querido Red. Claro bien. Que sí. Red, gracias, Red. Gracias. No se olviden que este sábado estamos junto al Canario José Alberto en el Tímbara VIP y de ahí nos vamos al Gurú de Miraflores y hoy estamos en Caraballo. Espérenos a los Barraza en la casa. Te debo el ceviche, Peluchín. ¿Eh? Tanto gracias, trabajo. Barraza. Nos vamos al corte comercial. Gracias, Clean and Clean. Gracias, Guinda, con su tienda en el Polo. Pausa y regresamos.